Volvemos a escuchar a Patricia Burri. Dale, dale. ¿Nos puedes adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Estamos, bueno, vamos a hacer estructuras distintas. ¿Viste, viste cuando vos decís, voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo. Y voy a otro y me mira el pie. Algo holístico, algo integral. Algo holístico, integral. Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso. A cargo de alguien que no te lo imaginas. ¿Qué le pasó a Patricia? El devastamiento. ¿Qué le pasó? Ahora está New Age. Sí, pero no entiendo. Pero no lo puedo explicar. No se entiende lo que dice. Está humanista, está a dos estaciones de Juan Grabois. Dice lo mismo que Juan Grabois. Que me pareció que no dijo quién va a ser ministra. Me pareció que iba a ser Ivana Nadal. Una cosa así, porque viste, desde una perspectiva integral interesante, te dijo. Sí, ponelo de vuelta, ponelo de vuelta, Patricia, a ver. Ya lo vas a entender. Sí. Es que estamos rompiendo estructuras. Bien. Vamos a hacer estructuras distintas. ¿Viste cuando vos decís, voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo. Y voy a otro y me mira el algo pie. Holístico, algo integral. Algo holístico, integral. Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso. A cargo de alguien que no te lo imaginas. Es Ivana Nadal. A cargo de alguien. Es una funcionaria que está pensando. Olvídate. A cargo de alguien que no te imaginas. Igual la palabra holístico se la puso el periodista, porque hasta ese momento no tenía forma. En medicina se llama también unicista, ¿no? Creo que los homeópatas unicistas. Y sí, tiene, ¿no?, lógica desde ahí. Esa doctrina, de alguna manera. ¿Qué pasó con Patricia Burrich? Porque evidentemente está yendo hacia la moderación, hacia el New Age. Sí, ¿no? Romper el sistema cartesiano parece ser que trae votos. Todo, claro. Todo para confrontar de alguna manera medio con Iglesia Universal. Medio Iglesia Universal el mensaje. La pastora Patricia, ¿no? Claro. Es verdad. Bueno, Patricia. Escucha. Ahí va. Por la nariz. Este es Claudio María Domínguez. Y ahora vamos a llevar la atención al tercer ojo. El tercer ojo, ya sabemos. Yo tengo dos. Vamos solo al tercer ojo, ¿no? Por favor. La atención. Amarisa. Por eso. Vamos a imaginar luz. La luz que cada uno pueda ver, ojo, hay gente que ve una luz dorada, otra luz blanca, la luz violeta de la transmutación, la luz verde, lo que cada uno intuya, que es la primera luz que ven en para, este para, momento. Paremos acá. Hay algo, paremos acá. Eso. Hay algo que me da. Voy a decir una cosa, me da bronca. ¿Entendés? Es que a mí no me pasan estas cosas. ¿No ves la luz? No, en serio, te juro. La gente que tiene esta cosa, experiencias metafísicas, ¿entendés? Que le, viste, que sensoriales, que tiene. ¿Por qué no me pasa a mí, profesor? Bueno, poneme la experiencia metafísica es escuchar a esta gente. ¿A vos te pasa en algún momento? No, y no creo en nada. Hay momentos que me pasa. Vos sos medio cartesiano igual no que creo yo. No creo nada, sí, nada. No. Hay momentos que pasa. No me pasa. Vos profetás un poco. Tengo momentos. Bueno, yo volvemos, te busco con una ayuda. Explicación racional para todo. Hay que ayudas. Volvemos a Claudio María Domínguez, a ver. A ver. También aparezca en sus vidas un sol, un arcoíris de colores, simplemente la luz del fuego de una vela. Es más, siempre me toca una persona por charla que te dice, no sé visualizar qué hago. Digo, prendete una vela, mírala fijamente, cerrá los ojos y ahí te queda ese ahí el tercer ojo. El tercer ojo me da un ojo. A mí me da un miedo. Ese fuego. Lo del tercer ojo. Déjame cerrar los ojos. Déjame pensarlo un poco más, Claudio María. Bueno,
es que estamos rompiendo estructuras. Estamos, vamos a hacer estructuras distintas. ¿Viste cuando vos decís, voy a un médico y me mira solamente el brazo? Y voy a otro y me mira el algo pie. Holístico, algo, integral. Algo holístico, integral. Diego quiere colaborar. Le salvó la... Un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen esto del es importante. A la alegría de la destrucción. No le saquen... Del devastamiento al progreso. El tuje es a la jeringa. No, para un poquito, Silvio, por favor. A mí me gusta más la parte anterior del audio, ¿eh? Donde ella dice, desde una perspectiva interesante, hace tú una explicación y él le dice, pero ¿cómo? Y desde una perspectiva interesante. Me parece genial. ¿Nos puedes adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar. No, para mí lo anterior es. La parte anterior de ese audio. Pero quiero hacer una pregunta. Sí. Paremos un segundo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿A la Patricia Bullrich, que quería bombardear con napalm la 9 de julio? No, esta. ¿O esta Patricia Bullrich New Age? Esta Patricia Bullrich. Yo esta Patricia Bullrich. La otra. Vierja que te quieren contaminar el... Yo quiero la Patricia río. Patricia con dinamita. ¿A vos te gusta esa? Y me parece que la Patricia Bullrich, que quiere bombardear con napalm la 9 de julio, me parece que nos permite de alguna manera posicionarla agradablemente. Frente a este estoy desorientado. ¿Cómo hacemos la defensa? Qué difícil la campaña. ¿Cómo defender? De masa, ¿eh? Qué difícil, imagínate. Pregunta, y ya vamos a la columna de Jorge Román, autopercibido Enzo Duarte. Cuando vos sos candidato a presidente, sí. No presidente, candidato a presidente, y empezás a presentar a tu gabinete, ¿es un síntoma de fortaleza? No. Es Zeta. No, es síntoma de debilidad. Me acuerdo Daniel Scioli. Necesitas empezar a mostrar algo que te... A Scioli no lo ayudó. No lo ayudó para nada. Me acuerdo que hacía las presentaciones de gabinete en el programa de Fantino. Bien. Juntaba, ¿no? Y Fantino lo... Eso habla muchas cosas. Pero Batakis... No, en serio. Se ponía él y llamaba a todos y dice, claro. Este va a ser el ministro de transporte. Batakis era de economía, ¿no? Batakis economía. No, mi eso... querido amigo, el gran asador, el Pato Uribarri, ministro del Interior y Transporte. ¿Gran asador? Gran asador. Mirá. No sé si no estaba Filmus también ahí nombrado entre los fósiles. Filmus siempre está. Aunque no lo veamos. Filmus. Claramente. Para. Dicho esto, porque le va a llegar esto a Daniel Filmus si no quiero. Para mí, el mejor ministro de Educación de toda la era democrática. Sí. Daniel Filmus. Estableció una cosa y la otra. No, que le llegue lo que yo opino realmente. Después, bueno, Filmus. Siempre hay un film. Siempre hay un lugar para Filmus. Sí, que arrancó con Ibarra. Arrancó sí, con Ibarra. Sí. Dicho esto, gran ministro de Educación. Sí. Con un presidente más o menos, ¿no? Sí, el pingüino más o menos, ¿no? Pero volviendo a la pregunta inicial, es un síntoma de debilidad. Sí. Tenés que sumar algo a lo que estás mostrando porque no te está dando. Bueno, es un síntoma de debilidad. Sí, totalmente. Bueno, atención porque... Patricia Bullrich, vamos a poner el audio de Patricia Bullrich, ya está presentando sus equipos. Claro. Ojo que puede estar como referente Fernán Quirós. Arrancó la semana pasada con Melconian. Con Melconian. Que Melconian, para mí, el tono de Melconian es... Me queda corto el ministro para, de Economía. ¿Le compras un auto usado a Melconian? Es una pregunta capciosa o una pregunta real. Real. Real, no me quepa ninguna duda que Melconian tiene los autos muy bien cuidados. Ah, mira. O sea, si la pregunta tiene una segunda intención. No tiene ninguna segunda intención. Primero, el auto que tiene Melconian, probablemente yo no lo pueda pagar. No, está bien, yo tampoco. Pero ¿no? Digo, me da la Estamos pinta, hablando de un chabón que declaró que 50 palos verde blanco. Bueno, pero me da la pinta de que te chamulla. ¿Vos decís que le modifica el kilometraje? Bueno, Melconian además tiene el tono como diciendo ministro de Economía. No sé para otra cosa. Ministro de Economía, si yo debería ser presidente del mundo, puesto arreglar menor. Todos los temas del mundo en 2 semanas, 3 semanas lo sumo y después volverme a mi casa de Punta del Este. En el auto. Exactamente. Él tiene un plan para salvar la vida. Y en la cuarta semana me llaman ustedes los de TN y yo les explico más o menos cómo hay que hacer el mantenimiento. ¿Viste que
Vos lo escuchás a Melconian y decís, ah, es una boludez. Claro. Le vengo a dar una mano a Patricia. Claro. Y medio como que, viste, les estoy haciendo un favor a todos ustedes, así que les pido, no me hagan una pregunta complicada. Yo podría estar en casa. Exactamente. Y estoy acá resolviendo todo. Resolviendo los problemas que. Resolviendo fácilmente. Fácilmente. Claro. Además vos lo escuchás a Melconian. Ah, regalo. Y además tenés la sensación. ¿Entendés? Como que el tipo tiene una solución para todo. Sí. ¿No? Aparte, y tiene una soberbia grande. El pequeño detalle que se supone que para hacer todas las cosas que quiere hacer Melconian, primero tiene que ser presidente. Sí. Después tiene que tener mayoría en todas las cámaras. ¿No? Tiene que tener como una fuerza política. Bueno, Fernán Quirós, sí, a salud. Soledad Cunha y Sabrina Ahmechet. Ah, la historiadora. ¿Es historiadora? Es historiadora, bueno. Burlici. Suena para educación. Educación. Uh-huh. En relaciones internacionales, uh-huh, está el expresidente Federico Pinedo. Bien, por un día. También está Fernando Strafacce, que es el referente de política exterior de Larreta. Uh-huh. Está mostrando que incorpora. Dos mentiras que se verificaron en las primarias y se van a verificar en la elección, creo yo, porque no tengo la bola de cristal, pero intuyo que eso se va a confirmar. Uno, ponerle plata a todos los medios y garantizarte la inmunidad mediática no te hace ganar elecciones. Claramente. Si no, fíjate el caso de Larreta. La que puso Larreta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si Larreta. Toda la que le... hace además, olvídate. No se garantizó de que nadie diga nada ni un cordón cuneta mal hecho en Villa Soldati hace 3 años. Nada. No había ninguna narrativa negativa alrededor de él. ¿Y qué pasó? A la casa, afuera. 10%. Mario, esto no es una ilusión o una opinión nuestra. Esto es algo comprobable viendo las cifras del presupuesto de la ciudad que indican una sobreejecución publicitaria en concordancia con una subejecución educativa, digo, hablando de Soledad Cunha, ¿no? Ahí tenés una expresión de ambas cosas. Otra mentira, de alguna manera, que no se termina de verificar, o mejor dicho, otra verdad que no verifica, es que la unidad del peronismo garantiza elecciones. No, la unidad del peronismo, sacaron fotos, hicieron actos conjuntos, Cristina, Alberto, Massa, hicieron la peor elección del peronismo en toda su historia. Sí, y el peronismo territorial, que se la sabía toda, mira Perotti. Por ejemplo. Tampoco hubo tantas fotos, ¿no? ¿Eh? Tampoco hubo tantas fotos. Bueno, faltó un poquito más de ímpetu. Está bien, bueno, pero se supone que. Sí, se suponía que esa unidad. Suponía que era una condición. Sí. No, el peronismo unido. Lo tenés que ver. Bueno, acá lo vemos el peronismo unido cuando tiene una política que evidentemente no concita el interés de las mayorías. Bueno, Federico Pinedo. Miguel Ángel Pichetto, siempre hay un lugar para Pichetto. No, claro, olvídate, siempre hay un mastiquín. ¿A dónde lo van a mandar? Para Pichetto, siempre hay un mastiquín. Algo, no lo dejemos fuera a Pichetto. No, claro, si con todo lo que ha hecho. A ver si lo tenemos que hacer laburar Pichetto. No. A la edad que tiene ponerse a laburar. Ya, es injusto. No digo que no haya trabajado antes, pero ponerse un trabajo en la iniciativa privada, ¿no? ¿Pero dónde lo van a poner a Pichetto? Pichetto como referente de Ministerio de Defensa. Ah. Bien. Para hablar con los paraguayos, con los bolivianos. Sí, claro. No. Los que patean puertas. Bueno. Joaquín de la Torre. Miguel. Joaquín de la Torre. Que supo ser peronista. En el año 2007, claro, fue electo intendente con la boleta de Cristina. Joaquín de la Torre estaría a cargo de los temas de desarrollo social. Miramos. Muy bien. Y Javier Iguacel estaría a cargo de el área de energía. Todo indicaría que esto se habla de, no sé si lo dice ahí, mañana, de Dante Sica en trabajo. Dante Sica, no lo dice ahí, pero bueno, viene Sica y Driaca, son dos operadores. Esto se va a realizar, el encuentro, por si ustedes quieren ir, en el Hotel Palladio en Callao 924, acá nomás. Cerquita. Si quieren ir. Callao y Córdoba. Bien. A las 17:15. ¿Qué tienen que hacer, profe? Muchísimas cosas más. Y la idea es darle un poquitito de volumen, a la, de alguna manera,
darle la idea de que Patricia Burrich tiene un equipo detrás. Lo que quieren instalar es que Milei no tiene equipo, básicamente. Exactamente. ¿No? Como, exactamente. Como que Milei no tiene equipo. Silvina Martínez, capaz que es un mérito no tener equipo para la sociedad. Capaz, ¿no? Capaz, digo. Mejor sin equipo. Silvina claro. Martínez, por ejemplo, abogada, estará a cargo de una, llamémoslo secretaría, función, no sabemos bien qué se llamará, simplificación del Estado y transparencia. Simplificación. Ya lo hicieron con modernización, ¿te acordás? Andrés Ibarra, el actual candidato. Andrés Ibarra también estará en el mismo área, en la misma área, pero está de viaje ahora. Mira, dicen que es candidato a presidente de Boca. Candidato a presidente. Candidato de Macri a presidente de Boca. El candidato va a modernizar Boca. Al claro. candidato a presidente de Boca, pero les quiero decir a todos ustedes, a vos y a vos, esto. ¿Qué son esos tres dedos? A ustedes tres. Ah. Les quiero decir, casualmente, a ustedes tres les quiero decir tres. Estamos a tres partidos de la séptima. Estamos, dice. Estamos, sí, estamos a tres partidos de la séptima. ¿Pero que se asume Bostero usted? Absolutamente. ¿Te autopercibís? No, no, me autopercibí. Sí, ya lo dije. Lo que pasa es que hablo yo, paso tren. Yo vengo diciendo hace tiempo en este programa, claramente, muy bien. Mira, mira esto, mira lo que. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la columna de Boca? Lo que estoy queriendo decir. Hay un golpe de Estado. Lo que estoy queriendo decir sí. es que es necesario una cuestión táctica. Ajá. Que Román Riquelme, como vicepresidente de Boca y eventual candidato presidente de Boca, es importante que Boca salga campeón de la Copa Libertadores. Para la Argentina. Las tres partidos. Dos contra el Palmeiras sí. y la final que la vamos a jugar contra el Inter. La vamos a jugar. ¿Qué te iba a decir? No la voy a jugar yo porque no voy a entrar a la cancha porque no estoy bien de la rodilla todavía. Pero son unos otros inclusivos. Pregunta. Ayer contento, en el Román. Inter, ¿eh? Contento, Román, ayer. ¿Por qué? ¿Ganó el equipo del que es hincha o no? ¿No ganó Tigre ayer? Bueno, esto es la presentación del equipo de Patricia Bullrich. ¿Eh? Hay mucho Horacio Rodríguez Larretismo, ¿no? También, tratando de incluir a todos. ¿Vos decís? Bien. Y está esto va a ser el día de hoy, les quiero decir, por si tienen ganas de ir. Creo que tengo... Tengo algo que hacer, lo voy a encontrar rápidamente. Está bien, bueno, Patricia Bullrich, de alguna manera, como dice... el compañero Jorge Román, autopercibido Enzo Duarte, de alguna manera quiere darle volumen. Porque está atrás, todos está sabemos. Atrás. Ella también percibe que está atrás. Claro, ¿no? Por eso, es un poco. Yo tengo equipo, no como Bierja. Y escuchemos el audio, un poquito. Una Patricia Bullrich, ¿la escuchaste, Eduardo? No, siempre encuentro algo mejor que hacer. Una Patricia Bullrich en línea Claudio María Domínguez. Ajá. Ahí va. Ah, eso es algo sí, escuché acá. ¿No puedes adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas. ¿Viste cuando vos decís, voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo. Y voy a otro y me mira el pie. Algo holístico, integral. Algo holístico, integral. Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso. A cargo de alguien que no te lo imaginas. Me gusta la... Claudio María Domínguez, ¿cuál era Claudio? Para mí, si van a nadar diciendo que si tenés bronca, tenés bronquitis. No, una cosa así. Yo quiero decir una cosa. Inexplicable, sí, que ¿no? no se caiga tanto Patricia Bullrich. Les aviso que hay que mantenerla en un lugar que no se caiga tanto que Javier Milei gane primera vuelta, ¿no? Son las elecciones más locas del mundo, ¿no? A esta altura, no hay ninguna duda. A ver, escucha. Soy. Perdón, que no quiero cortar. Pelotudo, que arruinan la mano. ¿Qué es esto? Me gusta la...